Grabando una situación ahorita aquí en Mexicali, no sabemos qué son, eran dos, ahorita vemos que nada más es una, no sé si es un lanzamiento de un misil o qué pueda ser, pero ahí lo estamos observando, las luces, ahí está. Yo creo que tendrá que decir el gobierno de Estados Unidos de qué se trata esto, ahí lo vamos siguiendo. Ahí lo vamos siguiendo. Me tuve que detener porque estamos grabando y vengo en el auto. Esto es lo que se está mirando. Y ahí hay otra luz. Ahí hay otra. Esa se acaba de prender. Esa. Y allá va la otra. Ahí voy a enfocar, tratar de enfocar a las dos. ¿Qué serán? Pueden ser cuestiones humanas, pero pues ya no se sabe con tanta cosa que se ve. Bueno, pues esto es lo que se mira. Esa es la otra que se quedó allá. Ahí va por los alambrados. Y esto es lo que se está mirando ahorita. Desde Mexicali, la hora 6:20. De la luz principal salió una luz secundaria y se empezó a ampliar la estela. Y ahí va la otra lucecita atrás. En Mexicali. Ve nada más. Ve, ve, ve. ¿Qué onda? ¿Cómo humea la de atrás? Saca como donitas pequeñas. Oye, ¿qué es? La luz de, se volvió a prender la luz de atrás. ¡Dámela! Se volvió a prender. ¡Dámela, dámela! ¿Ya viste, mi amor, la luz de atrás que se volvió a encender? ¿Ya viste, Jana? Ahí está el otro pequeño, ¿no? Ahí está. ¿Qué será? ¿Es Dios? ¿Es Dios? ¡Hola, Dios! ¡Hola, Goku! ¿Qué es eso? Un meteorito, ¿no? No, mejor no puede ir al revés. Es un meteorito. ¿Una estrella a jugar? No, no sé, pero no. Va al revés. ¿Cómo que al revés?
tiene las estrellas fugaces, tiene así. No, es una luz, claramente es una luz. Es un meteorito, ¿no? ¿Cómo que es un meteorito? ¿Por qué subiría? ¿Cómo que subir? Pues va dándole la vuelta a la Tierra, o sea, va pasando por la Tierra. Ya se desintegró. ¿Qué fue eso? Un cohete. ¿Cómo es un cohete? Está muy raro. A ver, ya se... Como que desprendió algo. ¿Cómo que se desprendió eso, algo? Eso puede ser un cohete. O sea, puede ser un satélite o algo que... ¿Y no lo detectas con el...? Como que fue una etapa, ¿no? Sí, como que... Pero estaba bien, qué chingón. Pero soltó ahí la luz y se fue. Qué padre se ve. Sí, ya se está acabando. Sí, se va acabando la luz. Pero ves, está que no. A ver si detecta. ¿Qué rayos es esa luz? Está avanzando. ¿Un meteorito o qué es? ¿Qué? No sé. Mira, acaba de desprender algo. Ah, ¿qué crees que sea? No sé, está muy raro. Pensábamos que era un dron. No, no, un dron no, digo, va de caída. ¿Sabe Dios qué será? Más con que no haga daño ya con eso. Es raro, ¿no? Pero solo Dios sabe. Está dejando huellas de jet, mire, humito. Ay, pero, ¿por qué las luces así? Es que no... Sí, hacia abajo. Más bien, son hacia atrás. ¿Cómo le están viendo cosas, verdad? Es cierto, y tú lo que decían mis amiguitos. Dicen que para los niños de este signo se iban a ver cosas raras en el cielo. ¿Y verdad que sí se ven de vez en cuando? Sí, pues, pero... ¿Qué es eso? A ver, dígame, ¿no es un halcón? Mire, ya se va. Pero sí se ve raro porque va caminando. Sí, me lo mando. ¿Sí será un dron? Yo digo que sí. Sí, porque... No, pero mira, va tirando líquido. Mira el humo. Sí. A veces para los moscos, es un dron de los que comida.
Impactante. Impactante. Sí, mi amor. Minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, engine full power, and liftoff of Starlink. Go Falcon 9, go Starlink. Vehicle's pitching downrange. M1D chamber pressure's nominal. Suscríbete a mi canal de YouTube de Leo Méndez. Es gratis.